sé lo que es tranquilidad. Dejo atrás toda esta oscuridad. Al saber que yo mío, la mentira y la maldad. Todo fue una traición al amor que nos destrozó el corazón. Comenzamos la vida con muy poca ilusión. La noche, dragones, mis peces. Justicia divina, un karma termina. Cada quien se merece su propio destino. Gracias, Daniel. Justicia divina, no fui mala, sino no fui maligna. Así es, y pilas pues people, porque estamos a pocas horas de que la gran gira internacional del Pescoy termine aquí, en Medellín, la capital de la música buena, de la música bacana, de la música urbana, parcero. Se acaba concierto otra vez su afán. Pero este, no sabe la angustia que tengo. ¿Dónde está mi bebé? Quiero ver a mi hijo. ¿Dónde está mi amor? Ya, para. Espérame, si usted camine solo que usted ya sabe. Bien. Mi vida, estás preciosa. A tu bebé le va a ir bien. Todo va a ser bien. Perfecto, vas a ver. Se van a quedar así toda la noche. Oiga, gana este. Déjeme ser feliz una vez en la vida. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué dice, mañiño? Marinito, ¿cómo vas? ¡Hello! ¡Espera, no! Casi me la matas, 2 meses sin vos es una eternidad para ser pobre mujer. También es difícil estar sin mi mamá. Pero cómo no vas a estar sin él. ¡Parcero! Estamos listos para meterle toda la fuerza al último gran concierto, ¿sí o qué? Eso tenemos, mejor dicho, la mera pinta, el mero flow. ¿Sí, para qué me muerto? Sí, van a quedar vivos, ríos y costosos, como decía mi mamá. Reconoces ya, Dios y yo nos conocemos desde chiquitos, en el mismo barrio donde eran mis papás.
a los que Lucio mató muy seguramente por orden de tu tío, con el que me quisiste matar. Es el nuestro. Dime que no es verdad que tú piensas en mis besos, que no quieres olvidar. Como le digo a mi recuerdo que no te piense más. A vos no te va a pedir a ver a esa hambrita y toda contenta después de todo lo que te hizo. Las cosas como son, mijo. Yo le quité toda esta pelada. Esa pelada lo único malo que ha hecho en su vida es fijarse en mí. Y la mandé 17 años para la cana, huevón. ¿Y cómo así, monstruo? ¿Qué vos seguís enamorado de Jamie, ok? Oigan, a este, para estar enamorado se necesitan dos, mijo, mirá. Y evidentemente esta pelada me odia y con toda la razón. Yo fui una porquería. No, papá, ¿sí cómo lo va a perdonar? O sea, a mí lo único que me interesa es que ella y mis hijos se den cuenta que cambié, que las cosas son diferentes, nada más. ¡Gente, circulito! ¡Circulito! Venga pues, circulito, con toda. Bueno, hey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, papá, aquí estamos para entregarte este concierto. Especialmente queremos que guíes y llenes de fuerza las voces de Irma y Eric, nuestro huracán y nuestro pez koi. Te entregamos toda esta noche, papá. Estamos llenos de agradecimiento y queremos agradecerte por medio de la música, por medio de los talentos que nos has dado, Señor. Por favor, que hoy fluya toda la fuerza cósmica de nuestro huracán y la fuerza de nuestro pez. Líbranos de todo mal y peligro y permite que todo salga con mucho flow. ¡Amén! Ay, mi amor, estoy nervioso. Estás muy nervioso. Hacemos un ejercicio de relajación como el del potrero. No, pero espérate. Hay una meditación que me sirve más. Bueno, ¿listo? Tenemos que salir. Listo. Vamos. De Taiwán hasta Morocco. Colombia se debe. Para atrás. ¡Ey! ¿Qué tanto rollo? ¡Ay, master! ¡Mostramos! ¡Huevón! ¡Quítate de aquí, mijo! ¡Al chisme, hombre! ¿Eh? ¿Qué pasa? Si a mí me gusta saber todo lo del gran Charlie Flow. Oigan, a este, el gran Charlie Flow no queda mucho, mijo. Bueno, señoritas, a comer. Saliendo, pues, que le den frío al caviar. La mercancía incautada los pasados días ya te sabe que la policía no ha entregado todavía un informe oficial. Se presume que dicha mercancía pertenece a Aguilar, con su tratamiento comercial. ¿Entonces qué, mijo? ¿Entonces qué? ¿Está bueno o no? Bueno, ¿qué? Sin duda, la información de Charlie Flow sea cierta. Pero Julio Corso, director del penal, afirma que a través de la música ellos se divierten y hacen algo productivo. ¡Eso, mío! Cruz es el creador y el director de esta iniciativa social junto a sus compañeros de presidio. Claro está que para algunos esto no es más que una táctica de la defensa de Charlie Flow buscando un rebaño de pena. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio, mijo? Chago, no. ¡Ay, mijo! En noticias más amables hablemos de nuestro pez koi, que hoy termina su gira de conciertos y nosotros aquí vamos a tener imágenes exclusivas. ¡Mijo! ¡Míralo! ¡Míralo despacito! ¡Ey, meñeco! No se te ocurra, mijo. Ya voy directado. Muñeco, a la mesa, pues. Hazle. Hazle. Aquí les traigo el flow. Es pa' volverse locos. Globos a todo el mundo.
me está el bebé. Pero me está el bebé. Puedes bailar con otros, pero solo eres conmigo. Yo fui nadando poco a poco contra la corriente, por instinto y algo más. Como un lago muy bueno solo. Y si tú ves para arriba me vas a llegar. Pero ahora que ya estás pegado, ya no puedo tenerte a mi lado. Ahora que todo lo has conquistado, ya ni puedes salir. Rompela, mijo, rompela. Soy el mejor. Y solo estoy. Y es algo en todo. Es por volverse loco. Locos en todo el mundo. De Taiwán hasta Morocco. Colombia está el bebé. Colombia está el bebé. El propio chuchi. El propio chuchi. Puedes bailar con todos, pero solo eres para mí. Tú solo eres para mí, baby. Medellín. Uy. El vigente, la doble de mis peces. ¿A quién le gustan las sorpresas? Vamos, vení, vení. Hay que subirle el retorno a Eric. Hay que ir al monitor, a la consola de monitores, que ahí lo podemos cuadrar. Venite para acá. Tengo el honor de compartir escenario, cerrando mi gira. Un verdadero draco. Usted ya lo conoce. ¡Manuel Turismo! Ando en el mundo perdido en un sueño. Siempre le hago caso a mi corazón. Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste este soñador. Y te prometeré que siempre estaré a tu lado. Oh, 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 a tu lado. Nunca soltaré tu mano. Mi amor, puedo ser una estrella, un cantante, lo más importante, que solo yo soy para ti. Y aunque hoy no hay tesoros que darte, lo más importante es que eres la luz para mí. Mi vida cambiaste, ya se volvió interesante, era lo que faltaba, era la que es importante. De mirarte, soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad, baby. Yo quiero amarte, quiero amarte. Soy un loco que no para de soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Todo lo que cante que se haga realidad, baby. Yo quiero amarte, quiero amarte. Puedo ser una estrella, un ¿acompañarme o qué? ¿Acompañarte a dónde? ¿Al escenario? Sí, cómo no, amor, este concierto es tuyo. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer allá? ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? Que yo no soy cantante. Va, pero si ya lo hiciste una vez. Ay, amor, pero fue hace un montón de tiempo y eso fue por sorpresa. Salió lo máximo, fue una bomba. No, 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 venga para acá. Dale. No, esa gente que está ahí te está esperando a vos. Ma, sería simbólico hoy cerrar mi gira contigo a mi lado cuando toda mi carrera te la debo a ti. Además, ya todo está cuadrado, ¿vale? ¿Cómo así que todo está cuadrado?
¿Cuadrado qué? No, 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 espérate. Juancho sabía de esto. Todos sabíamos de esto, menos tú. ¿Y a mí por qué no me dijeron eso? Eric, ¿y qué vamos a cantar? Ah, ¿cómo así? Vos ya sabes cuál es la canción, ¿no? Ay, muchachos, pues, en serio. Pero sí tenemos tiempo. Ya, vamos. Vamos, vamos, pues, Eric, vamos. ¿Cuál es la vieja retornos? Ay, ustedes ya. ¿Te gusta? Ay, eso me encanta, pues sí. Nosotros lo vimos juntas. Sí. Ay, Vane, tan bella. Cuenta la leyenda oriental. El pez Koi luchó tanto contra la corriente que cuando logró llegar a la cima, los dioses se convirtieron en un dragón para premiar su perseverancia. Y eso es lo que yo quiero que todos seamos, dragones. Que volvemos muy alto, que volvemos lo que queremos. Por eso, quiero invitar la persona que me ayudó a convertirme en ese dragón. Ese escenario es todo suyo, mi vida. La verdadera reina del flow. Ey, yo soy un poquitito tímida, me tienen que ayudar a llamarla. Reina. Sin una despedida te fuiste de aquí. Nos separó la vida según lo de mí. Perdí otra vez. Hoy nuevamente me he quedado solo. Nos arrancaron a uno del otro. No sé qué hacer ahora que te perdí. No, no. Yo no puedo perderte. Eres parte de mí. Y aunque no lo pare, siempre estoy aquí, lo sabes bien. Nunca jamás voy a dejarte solo. Sabes que para mí tú lo eres todo. Ahora mi vida solo es para ti, hey, yeah. Y me la paso imaginando todo lo que pudo ser. Ahora ya somos uno para el otro y sola no estaré. Tiempo te encontré. Siempre soñé con tus ojos de cielo. No te olvidé desde aquella vez. Hoy que te encuentro comienzo de nuevo. ¡Buenas noches, Medellín! Pa'lante, despierto. Siempre yo te llevo adentro. Pegadito adentro. Mi corazón late contigo al tiempo. Somos talento y puro sentimiento. El dragón que vuela y el fuego que quema. Tú y yo siempre somos, baby, el amor eterno. Mijo, mijo, dos minutos, ya, todo bien. Se fueron. Ávila, ¿cómo va? Se fueron. Bien. Todo bien. ¡No, no, no! ¡Nosotros no somos un boleto! ¡Aquí hay un
no estaba preparado, me tomaron por sorpresa y así va a ser. Este es mi rol y lo va a hacer siempre. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias, gracias. ¿Sabes cuál es el azar, huevón? Que no sé componer, mijo. Eso que tenés ahí es basura, mijo. Las canciones de Jamie son 10.000 veces mejor. ¿O es quien te digo, pues, que todas las canciones de reggaetón tienen que ser una obra de arte, no, señor? ¿Sabes qué? A veces más chimba que estén mal escritos para que peguen. Ah, sí. Estás bien mala, entonces. Ay, mijo. Hey, parce. ¿Qué? Esta vuelta tiene corazón. Hey, déjame terminarla. Ah, sí. Sí, sí, déjame, yo le meto. En serio. Tírate algo, pues. Ahí, hacele. Así nomás. Así, improvisado. Hacele, pues. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Que estamos improvisando. Ay. Desde la cana, baby, yo te estoy pensando. Ay. A todas las nenas le cambiamos los papeles. Ay. Con Charlie Flow. En cambio de pieles. ¿Te la viste? ¿O qué? Le veo futuro ahora sí, ¿ah? Ese pedazo. Ey, está chimba, mijo. Te felicito, papá. Ay, ¿cuál es? De Jamie, le espero talento. ¿Cómo pasa en un suspiro aquel recuerdo del momento en que la vida me cambió? Me levanto nuevamente de la sombra renaciendo como el ave que voló. Muy bien. Yo. Hoy me paro frente a frente, construyendo este presente, dando todo por amor. Ya, a dormir. Mañana Anya, el colegio. Anya. ¿Otra? Ana, este descarado, ¿usted qué cree? ¿Que aquí estamos de rumba todo el día, no, señor? ¡Sí! No, señor, ya es hora de dormir. No quiero. Sí, papito, ya es hora de dormir. Usted tiene sueño, pero no está tan cansón. Mucho sueño. Chao, papá. Mucho sueño. Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué estás cerrando todo? Amor, es que no te había querido decir, pero desde el concierto de Eric, no sé, tengo la sensación como que me están observando, como que me están siguiendo. ¿Por qué no me has dicho? Pues porque, no es nadie, es una sensación y ya. ¿No será, mi amor, que con el regreso de Eric, la finalización de la gira, no sé, se alborotaron los fans, te sentís observada? Delirio de observación. ¿Y eso? No será. ¿Se oís? ¿Qué? ¿Se escuchas? ¿Qué? Reina, reina. Qué idiota. Vení. Contame cómo te sentiste en ese escenario con ese público tan chimba, mi amor. Bien, bonito. ¿Bonito ya? Chao. ¿Y ya? Y a ver, María, mi amor, eso estuvo increíble, mi vida. Yo creo que hay que dar el siguiente paso, mi amor. ¿Qué? Hay que volvernos cantantes, mi vida. Hacelo. Vos tenés todo el talento. Además, así te encontré yo, una flaquita hermosa que cantaba sus propias composiciones. Te sentiste cómoda en el escenario. Que no se calla un rato. ¿Cómo es que? Ella habló la reina. Uy. Fue por pasión o por dinero que lo hiciste primero. En este mundo de traiciones, venganzas, desilusiones, amores, desengaños y aquellos sinsabores de profundos rencores que solo crecen con los años. Una condena que alimenta la furia, el alma que enamora y cuerpos que la copia. Tiempos imborrables de lo que pudimos ser, sueños de juventud que se van para no volver. Thank you.
luchando contra la droga, realizó exitosas redadas en las comunas de Medellín, dando captura a importantes narcotraficantes que delinquían en la zona, entre ellos, alias Maneta. Ese no es el tipo con el que Charlie se asoció para lavar plata en Excelsior. Claro, es el amigo de Manín, ¿no? Bueno, están cogiendo a todos esos zampones de la comuna. Y detrás de eso hay un equipo de investigación tenaz, vos lo sabés. ¿Te imaginas, mi amor, que llegue la paz definitiva a las comunas? ¡Ay, ay, ay! Eso sería para celebrarlo con... Espérese y verá. Ya sé que lo voy a poner para celebrarlo. Déjeme hacer ejercicio, que usted es un vago. ¿Cuál vago? Seguiré aquí a punta de frutica y al piste, pues. Bueno. ¿Te espero para ir a la oficina o qué? Bueno. ¿En el evento sí o no? Estoy en esas, amigo, estoy en esas. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues. ¿La vamos a romper o no? ¡Vamos a romper! ¡Ey, hombre! ¡Ey, jugá! ¡Va, qué fue! ¡Perro! Estoy hablando. ¡Ey, déjame sano, mío! ¡Déjame sano! ¡Todo bien! ¡Jugá! ¡Relate, rata! Ahorita te echan comida y ¿sabes qué? Alimentada la tenía que tener, que estaba la neura loca. Vení, calmate. Este es el primero que me va a lamber, vea. Lo juro. Ey, mijo, ¿sabes qué? Acá estamos haciendo música, estamos despejando la cabeza. Si ustedes quieren, bienvenidos, si no, todo bien, mijo. ¿Pero qué es lo que pasa esta mañana? ¿Está bravito porque lo sacaron de la caja o qué? Jugá. Hacele. ¿Sabes qué, perro? Puedes tener enredado todo el mundo con ese cuentico de que te crees un ángel. Pero yo no me lo como todavía. Tenés a todas estas guardias como si fueran tus empleadas. ¿Y crees que todo el mundo se comporta igual? Sopla cuellos. Hey, ¿sabes qué, mijo? Te voy a dar un consejo. Cógela suave, que aquí estamos sanos, mijo. Todo bien. Cógela suave. Hacele, mijo. Yo no necesito consejos suyos, mijo. Si necesitara consejos, voy donde el psicólogo del penal, ¿no? Donde usted que ya no es nadie hace rato. No, mentiras, no. Perdón, él sí es alguien. Un asesino de mujeres que mató a su esposa y se quedó sin hijos. ¡Una rata! Ey, todo bien, mijo. Ey, ¿sabes qué, meñico? ¿Sabes qué, mijo? Yo soy un preso al igual que vos. Y estoy pagando todo lo malo que hice, mijo. Pero a diferencia tuya, yo cambié. Las cosas diferentes. No la pienso pagar por vos. Déjame sano, mijo. Déjame sano. Todo bien. No pasa nada, amigo. ¿Estamos bien, sí o qué? Todo bien. Yo más feliz no puedo estar. Nuestra primera sucursal en Latinoamérica, específicamente en Colombia, es un hecho. Y yo soy súper impaciente para descubrir el talento local que ha logrado empresas como Serrón Vibes, a las que le tengo muchísimo respeto. Así que,
Ciudad de Medellín, paisitas lindas. Be ready, porque voy con mi equipo de producción a pulir diamantes. ¿Mm? Bienvenidos al éxito. ¡Ey, te rindió! ¿Dónde está Emi? ¿Dónde está Emi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están siguiendo, Juancho, me están siguiendo. ¿Quién te está siguiendo? No son fans, no son fotógrafos. Yo tengo esta sensación de que me están siguiendo hace rato. Yo sentí una moto detrás mío. ¿Qué hice? Me metí en una calle ciega. Me bajé de la bici y me escondí. A ver si estos tipos se parecían. El tipo se la pilló y se devolvió. Era una moto negra. Yo sé quién está detrás de todo esto, Juan. ¿Charlie? Yo te lo dije, ese tipo no nos iba a dejar en paz. Yo te dije que esto tarde o temprano iba a pasar. Venga, mamá, tratemos de calmarnos, ¿sí? Arreglamos todo cuando el niño se suba a la ruta, pero por ahora calma, ¿sí? Todo va a estar bien, mi amor. ¡Hello! ¡Hello! Ay, dame un abrazo. ¡Calladita, nena! ¡No fue! ¿Tiene alguna prueba de que quien la sigue tiene que ver algo con Charlie Cruz? ¿Vio a alguien específicamente? No le alcancé a ver la cara porque se volvió detective. Pero lo que me pasa tiene el sello de Charlie, es él. Además está lo de las redadas de la policía y la DEA a las comunas. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que no puede ser coincidencia que después de todos estos años capturen a esos delincuentes y yo preciso descubra que me están siguiendo. Charlie está detrás de todo esto. Activó sus negocios ilegales desde el encierro, no sé. Sapeó a este señor, al narcotraficante, a don Edgar, para el que trabajó hace un tiempo. Pues son muchas coincidencias, ¿no, detective? Sí. Inmediatamente rastreo si hay alguna comunicación de Charlie con la gente de afuera. Y a esos también les hacemos seguimiento. Además, tenemos informantes en la comuna. Vamos a ver si eso tiene alguna conexión con lo que pasó allá. Vamos a abrir una investigación. Yo soy la nueva, llena de fuerza. Vengo de cero a tocar las estrellas. Vuelo yo, como una vez que del fuego surgió. Pasó, mi amor. Ey, no, mi vida, yo no te quiero ver asustada. ¿Por Charlie? No, mi amor, no te dejes desestabilizar más. Pues... Bueno, sí, ese desgraciado ya le faltan unos años de condena, así que... Pero si esto se comprueba, Juan, yo lo voy a denunciar para que le sumen años. Ok, sí. Vamos a la reunión con Matrivera, ¿sí? Yo... necesito ir donde la doctora Olga. ¿Vos te jodes si hablas con él? Mi amor, yo te entiendo, pero ya... ¡Ay! 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 Charlie, ¿cómo vas? ¿Tú eres qué, princesa? ¿Todo bien o qué? Te tengo noticias. Me reuní con el juez y te va a dar la audiencia que solicitamos. ¿Cómo así? ¿Es en serio? ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Sácame ya acá, princesa, por favor. Bueno, el tiempo lo determina la corte, pero vamos bien, hay que tener actitud positiva. Vos tenés a tu favor dos cosas, tu buen comportamiento y la labor social tan bonita que estás desarrollando. Así es. Eso es un cabezazo. Así es, y yo estoy positivo. Pero bueno, entonces que el juez me da la audiencia y supongamos que con el favor de Dios, que así va a ser, me da la libertad condicional, después, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer o qué? Nada, empezar una nueva vida. Eso suena bien, princesa. Una nueva vida. Pero eso sí, de cero, porque no me quedó nada. Lo perdí todo. No, pero vas a tener tu libertad, ¿eso te parece poco? No, no me parece poco. Eso es lo más importante y después nada, me va a detener hasta llegar arriba de nuevo. Pero esta vez haciendo las cosas bien, con un nuevo mensaje, como tiene que ser. Bueno, esa es la actitud que necesitamos. Vamos paso a paso. Hey, sos un... Ángel, princesa, sos la mejor. Mil gracias. Vamos bien. Doctora, ¿usted cree que uno en la vida todo se le devuelve? Pues lo bueno y lo malo. Pues primero tenemos que saber por qué estás diciendo eso. Y necesito que seas clara, Jamie. Me están persiguiendo. Y eso me tiene muy mal. Y...
No tiene que ver con que eres un personaje público, que los famosos todo el tiempo se sienten observados. Charlie Flow volvió a aparecer. Y estoy segura que me quiere quitar todo lo que conseguí. Y tiene lógica. Es que podría hacerlo en cualquier momento, ¿no? Finalmente todo lo que conseguí al principio no fue a través de la venganza, del odio. Doctora, yo me llevé a mucha gente por delante. Mucha gente que no tenía nada que ver con lo que Charlie me hizo. Yo estaba obsesionada en que pagara, en que recibiera su castigo, y no me importó la demás gente. Jamie, esto es un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho rato y es el merecimiento. Vos sentís que no te mereces la felicidad. ¿Y sabes por qué? Porque no te has podido perdonar. Que de solo pensar que puedo perderlo todo otra vez. No puedo respirar. Jamie, esta felicidad es tuya. Es tu momento. No la dejes sabotear por nada ni por nadie, ni Charlie ni tú misma. ¿Y cómo? Dígame cómo. Yo tengo la sensación de que este tipo me quiere cagar la vida. Pues siempre. Cambiando de foco, Jamie. Ahora el foco tiene que ser tu futuro. ¿Pero qué futuro puedo tener, doctora, cuando tengo esta sensación de que en cualquier momento me pueden hacer daño, nos pueden hacer daño? Jamie, a vos te hace falta una cosa. ¿Qué? Sentate. ¿Qué pasó si dejamos abandonado el sueño? Si dejaste de cantar las canciones que vos misma componés. Por apoyar a otros artistas, y está bien. Es que, Jamie, cuando yo te vi en ese concierto, yo nunca en la vida te había visto tan feliz y tan plena como subida en ese escenario. Pensalo. ¿Qué tal que haya llegado tu momento? El momento que tanto has imaginado. Tu momento. Y dejamos a Charlie allá con la justicia, donde tiene que estar además. ¡Puerta! Hey, ¿entonces qué, mijo? ¿Todo bien? ¿Qué dice el mejor director del penal? ¿Todo bien o queda un corso? Señor Cruz, lo estaba esperando. Bacana, quítele las esposas. Sí, señor. Ey, suave, suave, mijo, Calmadito, calmadito. Todavía no me acostumbro a la chimbada. Tíreme la plena. ¿Buenas o malas noticias? Pues, Charlie, el comité se reunió. ¿Y? Y nos dio luz verde para el concierto. Entonces, lo voy a programar para el Día Nacional del Recluso de la Virgen de las Mercedes, que es lo mismo. ¡Esa mierda, don Corzo! No se va a arrepentir, se lo juro. Una cosa más. ¿Qué pasó con el presupuesto para los instrumentos? Eso es clave. Eso es clave, pues. Con presupuesto ni sueñe. No nos van a dar plata. Nos dieron el permiso, que eso ya es mucho. Además, usted y yo sabemos por qué está haciendo las cosas, ¿o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No empiece con eso, que yo estoy haciendo esto para mejorar las cosas, para nada más. Además, no piense en mí, piense en usted. Imagínese el nombre del penal, en todos los noticieros, en todos los programas de farándula. ¿Esto es bueno para todos o no? Sí, sí, no le voy a negar que me sirve. ¿Sabe qué se me ocurre? Que como el día del concierto es día de visitas, pues hombre, si la gente quiere colabore, que se le meta la mano al drill y utilizamos esos recursos para el programa. ¿No le parece? Hágale de una. Voy a hablar con el club de fans para que te den esta vuelta. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué pasó, hombre? Que no lo puedo dejar ir, hermano. ¿Cómo así? ¿Por qué? No lo puedo dejar ir sin tomarme una foto con usted, porque mi hija me tiene cardíaco, llegó del exterior y dice que si no le llevo una foto con usted, mejor dicho. Hágale, mijo, hágale. No, pero ¿sabes qué? Hágame un video una vez. ¿Cómo se llama? Nicole. Nicole. Ah. Ahí está. Nicole, princesa, te mando un saludo muy especial, un besote enorme, un abrazo lleno de mucho cariño. Tu papá es el mejor de todos. Muchas gracias, don Corzo. Esto está mucho mejor de lo que pensaba. Ok, Chris Vega. Confía en ti. Juan. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. No, gracias por recibirme. Mucho gusto. Zafiro. Camilo, mi asistente. Sigan a casa, ¿no? Sí. El gusto es completamente mío. Tenerte acá en Medellín. Gracias. En mi casa. Gracias, gracias, la verdad.
Hola. Venga, muchachos. Mike Rivera, qué pena. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Irma el huracán. Pite acá. Aquí ensayamos con ellos. Sí. Y mira, te presento la cabina de grabación. Ah, bueno. Bueno, hágale pues. Es pequeña por ahora y vamos creciendo poco a poco. Aquí en el segundo piso funciona todo lo que es oficinas, sala de juntas. Ajá. En fin. Vale. Super. Permiso. Sí. Toma asiento fresco. Muchas gracias. ¿Y te ofrezco de tomar, Mike? Tónica, por favor. Luzma, hola, ¿me das una tónica, por favor? Listo, va. Bueno, les tengo una súper concreta oferta. A ver, ¿coproducir con nosotros o...? No, no, imagínate todo, no, mucho mejor para ustedes. Mira, Brave Shark Records quiere comprar Surround Vibes. Nunca te lo imaginaste. Y el estimado que les tengo los va a dejar con una vida muy tranquila, pero por Perdóname, Mike, yo te interrumpo, pero es que nosotros no estamos interesados en vender. No. Qué gracioso que eso sea. Es que todavía no te dije cuánto. No, es que el tema no es de plata. No. Pues no estamos a la venta. No digas eso. Todo tiene precio. No. No, no todos. Pero entonces, si no me venden, ¿qué haremos, competencia? Bueno, pues bienvenida a la competencia. Es bueno, ¿no? Yo lo pensaría mejor porque Grey Shark es un monstruo de muchas cabezas. Bueno, eso sí lo sé, lo tengo claro. Pues lo digo por los éxitos que has cosechado hasta hoy, te felicito, pero a ver, nosotros no vemos a las otras productoras como enemigas, pues, o rivales, ¿no? Los vemos como aliados, como compañeros. Falta experiencia. Mira, ¿sabes qué? Dejemos la tónica para otro momento. Y... ustedes se lo pierden. Okay. ¿Eh? Seguramente ganaremos mucho en el camino, estoy seguro. Claro. Gracias por la propuesta, pues sí. Por venir, visitarnos y seguir disfrutando de Medellín, de su clima cálido y amable. ¿Lo qué? ¿Me vas a indicar la salida? Sí, perdón, claro que sí. Gracias. Esa fue la negociación más rápida de toda la historia. No me quiere vender. Se jodió conmigo. Le voy a dar guerra. No es la primera vez que ataco a una empresa, Saf. Además, ellos se lo buscaron. Cuando este pibe se entere con quién se metió... Listo, detective. Muchísimas gracias, entonces. Quedamos atentos. Bueno, listo. Hasta luego, pues. ¿Sí? Mi amor, a Charlie... A ver, Charlie no se ha comunicado con nadie de afuera de la cárcel. A él solo lo visita su mamá, lo visita una tal Silvia, que es su abogada, una tal Natalia, que es sí, la presidenta... Sí, un club de fans. Eso. Entonces es imposible ligar a Charlie con lo que vos sentís que te está pasando. No, pues que es obvio. A ver, tiene que haberse comunicado con los suyos de afuera de otra manera que Contreras no pudo rastrear. En la cárcel eso pasa. El problema es que aquí no hay evidencias, no hay pruebas. ¿Me entendés? A ver, vamos a hacer una cosa, vení. Te voy a cocinar algo bien rico, ¿sí? Abrimos una botellita de vino, se me relaja. Y si se porta bien, le hago masajitos. Ven y verás. Ven y verás. Thank you.
Colaborar con la justicia trae beneficios. Pero el gobierno de los Estados Unidos no da segundas oportunidades. Mejor dicho, no da terceras oportunidades. Porque a usted ya le dio dos. Ahí está su nueva vida. Aldeiro Rosales. Mi vida, ¿hasta dónde te fuiste pedaleando, pues? Se nos hizo tarde para la oficina. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Y entonces dónde estás? ¿Qué, qué? ¿Y por qué no me habías dicho? No, mi amor, pues yo te hubiera acompañado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me ocultas las cosas de esa manera? ¿Ah? Y sobre todo esas cosas, no, mi amor. A su derecho, por favor. Esta es la historia que les vengo a contar. La de un hombre falso y su engaño mortal. Toda mi vida le entregué sin preguntar. Y terminé entre las rejas en esta oscura realidad. En este triste hueco sola y sin poder cantar. Poco a poco descubriendo la horrible una amarga soledad y solo en venganza y en verte la cara sufriendo puedo pensar. Tío, cálmate pues, cálmate hombre, Hey, bueno mi gente, ahora vamos con una joya, con un talento de talentos, de los que nacen cada 2000 años. No, mentira, las cosas como son pues. En este siglo tenemos dos talentos así, y adivinen qué. Ambos, Made in Medellín, papá. ¡Ay, ay, ay! La primera es una princesa brillante, la más brillante de todas las estrellas. Yo la conocí cuando estaba pelado, cuando estaba peladito, ay, ay, ay. Y esta canción habla de ella, porque esta canción habla de esos amores que uno tiene aquí, en la cabeza, el corazón, en el alma, ¿sí o qué? Esos amores que uno no puede olvidar. Y esta canción es pa' ella. Sin más preámbulos, mi gente, esto dice así: ¡suéltala, Titano! ¡Hey! ¡Dímelo, drama aquí! ¡Dímelo, drama aquí! ¡Que Charlie, baby! ¡Eso, mi gente, que se sienta! Como lucero que se te aparece, y ahora perdones porque lo mereces. Si tu sido en luz un inconsciente, toda la vida lo tendré presente. Baby, yo voy a cuidarte aunque tú no lo quieras. Baby, yo voy a esperarte, siempre estaré cerca. ¡Hey, todo el mundo arriba! ¡Tres, dos, uno! Sin ver la luz del sol, cambio de piel soy. En esta celda estoy con tu recuerdo vivo hoy. Solo por tu ilusión cambio de piel soy. En esta celda estoy con tu recuerdo, sigo yo. ¡Dímelo, la Maki! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mostra tu talento mío! ¡Ah, bueno! ¡Me lo dice Charlie, baby! Conocido aquí ya mucha gente, tantas historias, tanto demente, gente decente supuestamente, pero ricos y hasta indigente. Pero ya pronto ya voy de camino, porque yo sé que este no es mi destino. Saldré a buscar a los que yo he herido, pedir perdón por lo que han sufrido. Baby, yo voy a cuidarte aunque tú no lo quieras. Baby, yo voy a esperarte, siempre estaré cerca. 3, 2, 1, sube. Sin ver la luz del sol, cambio de piel soy. En esta celda estoy con tu recuerdo vivo hoy. Solo por tu ilusión, cambio de piel soy. En esta celda estoy con tu recuerdo.
Bolsón. Esta canción es de gran Charlie Flow, ¿no? ¡Ya del duro! ¡Oigan a mi tío! ¡No, no, no, mijo! ¡Vení, vení, 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 vení! Yo puse un par de letricas y ya, esto es tuyo, papá. Mira, parce, muchísimas gracias de parte de todo, lo bien. Porque es que este tema salió de tu cabeza, este evento, vos te lo craneaste. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Hey, los parceros y yo te queremos dar las gracias porque... antes que nada, has hecho una labor muy brutal con nosotros. Vos nos has enseñado que a través de la música, parce, uno sí puede cambiar y sanar. Son los mejores, papá, son los mejores, son los mejores, son los mejores, mijo. Hey, a toda la directiva del penal, muchas gracias por esto, muchas gracias por este momento. Un aplauso, pues, un aplauso. Hey, muchas gracias, mijo, muchas gracias, pues. Hey, ¿vos qué haces acá? De frente que usted me mandó a seguir y que está detrás de esa amenaza. Hey, no sé de qué me hablas, no sé de qué me hablas. No se haga el inocente. ¿De verdad no me piensa dejar en paz nunca? Hey, yo aún no te he mandado a seguir, no sé de qué me hablas. No sé quién fue, pero no fui yo. Deje de mentir, Charlie, deje de mentir por primera vez en su vida. Hágase cargo de lo que hace. Hey, te lo juro que no fui yo, princesa, te lo juro. Yo aún no te odio. Sí, usted me odia. ¿Cómo no me va a odiar si usted está en este roto hace 4 años por mí? Yo lo mandé acá. Yo le quité todo, así como usted primero lo hizo conmigo. Y te lo agradezco. Porque yo era una porquería que no merecía vivir. Pero desde que estoy acá, desde que toqué fondo, las cosas son diferentes. Veo la vida diferente, cambié. Usted está colaborando con la policía para entregar a esos narcos de la comuna, ¿verdad? Sí. Hey, no sé de qué me hablas, te lo juro que no sé de qué me hablas. Sigue siendo el mismo mentiroso de siempre. Hey, sabes que no, no es así. Yo cambié, las cosas son diferentes. Y lo único que quiero en este momento es que vos y mis hijos me perdonen. De hecho, pensé que estabas acá por eso. Porque vos también pensabas lo mismo, porque me ibas a perdonar. Yo a usted no le tengo que perdonar por nada, porque yo por usted no siento nada. Así que bájese de esa nube, porque este teatro no me convence, Charlie. Usted es el único enemigo que yo tengo en la vida. Así que no me mande más cosas. Olvídese de mí. Déjeme en paz, por favor. Hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo intenté. Lo intenté y no pude. No pude, princesa. Estando acá me di cuenta de mis errores. Y lo único que quiero es que vos me perdones. Entendelo. Lo único que quiero, y lo vas a hacer, cuando salga de acá te vas a dar cuenta. Se va a podrir aquí, Charlie. ¿O es que usted está pensando en salir antes? Ah, ¿por eso está sapeando a todos esos narcos? Ey, no es así. ¿Usted lo piensa pagar? Yo no tengo nada que ver con eso, te lo juro. No le creo. No le creo nada. Por eso todo este numerito... de hacerse el inocente, el arrepentido. Por eso está colaborando y por eso las buenas acciones. No, déjame explicarte, déjame explicarte cómo eso... va a salir antes, Charlie. Olvídese. Olvídese, Charlie. Usted va a pagar su pena completa. Yo me voy a encargar de eso. Yo me voy a encargar de que la justicia se cumpla. Yo sé que vos tenés rabia. Dame tiempo para demostrarte que cambié. Te vas a dar cuenta que cambié, te lo juro. Pienso dejarte ahora, tú vas a volver. Perdóname. Juan, ¿qué haces acá? ¿Qué te
dijo esa porquería? Que no, que él no tiene nada que ver. Pero eso no es lo peor, Juan. Tiene intención de salir antes. ¿Qué? ¿Puedes creer? Eso no lo vamos a permitir. No, pues claro que no, mi amor. Claro que no. Tengo que salir de acá ahora más que nunca, huevón. Ey, 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 ¿qué pasó? Ey, relájate, master, ¿cómo así? Ey, ey, ese día va a llegar. Pero es por ahora no te puedes dejar meter presión de estas paredes que le joden la cabeza a todo el mundo, ¿no, señor? Yo tengo que demostrarle a Jamie que cambié mi hijo. A ella, a mis hijos, a mi familia, ¿no entendés o qué? Ey, ese día ya va a llegar. ¿Y sabes qué, Cucho? Ese día vos vas a tener tu oportunidad. Relájate, hombre, confía. Confía, Charlie. Así es, así es. Ayudó cuando el juicio de Charlie me dice que si yo tengo cómo comprobar que él me está amenazando y que me quiere dañar, yo tengo cómo bloquearle la salida a Juan. Vida, ¿y qué tal que no haya sido Charlie en serio el que envió la amenaza? Pues, te pongas así, quiero decir que tenemos que pensar en todas las posibilidades. Mira, Juan, el único que tiene razones para hacerme daño se llama Charlie Cruz. Olvídate, es él. Soñar y que quiere el mundo ponerte a viajar. Leire, yo quiero más.